Hoy vamos a realizar un perro Beagle. Bien, vamos a medir nuestro perrito. Y bueno, lo que es el cuerpo, pues mide 7 centímetros. Si lo medimos con su cabeza, pues medirá 10 centímetros. Voy a utilizar hilo 100% algodón de hilaturas LM 3.5. Vosotros utilizad el hilo o la lana que tengáis. Simplemente ya sabéis que doy siempre la medida para que os quede más o menos del mismo tamaño. Vamos a utilizar un ganchillo de 2 milímetros, dos ojos de seguridad de 8 milímetros y una nariz de 1 centímetro. Si no tenéis nariz, no pasa nada, la podemos bordar. Empezamos. Lo primero que vamos a realizar son las cuatro patas, ya que van a ir enganchadas en el cuerpo. Primero tenemos que realizarlas. Hacemos un anillo mágico. Ya sabéis que todo esto lo tenéis en los mini tutoriales si queréis verlo más despacio. Y vamos a hacer 6 puntos. Cerramos nuestro aro. Y ahora lo que vamos a hacer es la vuelta 2, 3 y 4, 6 puntos bajos, un punto en cada punto. Bien, cuando lleguemos a la vuelta número 4, ahí cortamos. Vamos a empezar a hacer el cuerpo de nuestro perro. Vamos a dejar una hebrita, yo la dejo porque me sirve de marcador, si no, pues no la dejéis tan larga. Vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a realizar 12 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenetas. Vamos a empezar a trabajar aquí en la primera, por tanto subiremos con una cadeneta que no cuenta como punto. Y vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Vamos a hacer en el último punto 4 puntos bajos juntos. Vamos a hacer así. Aquí tenemos 2, 3 y 4. Bien, estos 4 puntos juntos son como si tuviéramos 2 por este lado y 2 por este otro, ¿vale? Entonces vosotros ya tenéis que enganchar en el siguiente punto de la parte de atrás de las cadenetas. Vamos a hacer ahora 10 puntos bajos. Como veis, yo ya me voy llevando este hilo para quedar ahí como mi marcador. 1, 2, 3,
y aquí el de 10. Bien, nos queda aquí el último punto, que deberemos de realizar tres puntos bajos, ya que tenemos uno hecho por el otro lado. Aquí tenemos hechos 4, pues aquí debemos de tener otros 4. Tenemos uno, hacemos 3 aquí en el siguiente punto. 1, 2 y 3. Finalizada la vuelta, debemos de tener 28 puntos. Yo ya aquí voy a colocar el marcador. Podéis colocar el marcador que vosotros normalmente utilicéis. Vamos a la segunda vuelta. Vamos a hacer un aumento. Y 10 puntos bajos. 1, 2, 3 y 10 puntos bajos. Vamos a hacer en los 4 puntos juntos que tenemos aquí 4 aumentos. 2 puntos en un mismo punto 4 veces. 1, 2 3 y 4. Vamos a realizar otros 10 puntos bajos. 1, 2 y 10 puntos bajos. Como veis, nos quedan los 3 puntos que debemos de hacer 3 aumentos, ya que hemos hecho un aumento al principio. Bien, vamos a hacer la tercera vuelta, donde vamos a enganchar las patas. Vamos a empezar con el color marrón. Entonces soltamos la última puntada que tenemos aquí hecha y enganchamos el color marrón. Bien, si vosotros tenéis un perrito con más marrón, menos negro, en fin, eso vosotros vais viendo la cantidad que le colocáis de color, ¿vale? Yo lo he hecho algo así aproximado a una foto. Vamos a hacer el primer punto bajo. En color marrón. Bien, no he puesto el marcador porque sé perfectamente dónde voy a terminar, aquí, en este puntito, en el blanco. Bien, hemos hecho un punto en color marrón. Vamos a enganchar una pata. Tomamos una patita. Bien. Y vamos a hacer así. Vamos a tomar 2 puntos de la pata. Tomamos aquí uno y en el que nosotros tenemos que trabajar uno y el siguiente. Bien, ya tenemos aquí enganchada una patita. Luego trabajaremos por los 4 puntos que nos quedan de la pata. Bien, tenemos un punto marrón, 2 marrones enganchados. Vamos a hacer otros 2 puntos en color marrón. 1 y aquí al de 2 vamos a cambiar a negro.
Bueno, hay que ir llevándose el color blanco porque yo lo voy a dejar por aquí, por este lado, que es donde vamos a hacer el frente de lo que es el pecho del perro. Bien, y ya me lo estoy dejando por aquí detrás, pero no pasa nada, porque como todo esto de aquí dentro no se ve, pues podéis ir llevándolo ahora tranquilamente. Y lo enganchamos. Vamos a hacer 6 puntos en color negro. Bien, aquí al de 6 cambiamos a color marrón. Hacemos un puntito en color marrón y cambiamos a color blanco. Bien, vamos a enganchar la pata delantera. Hacemos así, enganchamos igual. No hace falta que en todos los puntos os vayáis llevando todos los colores y simplemente ir enganchando de vez en cuando. Así, por ejemplo, ahora podemos enganchar la pata solo en color blanco. Hacemos así. Y enganchamos en el punto que nos toca. Aquí. Uno, y en el siguiente ya sabéis que las patas las estamos enganchando solo con 2 puntos. Bien, como el color blanco se suele notar más, yo por aquí no me llevo los colores, luego los engancho. Una vez que hemos enganchado la pata segunda, vamos a realizar 4 puntos bajos en blanco. 1, 2, 3 y 4. Y ahora enganchamos la otra patita. Estas van a ser las patas delanteras. Bien, entonces colocamos así las patas. Ya sabéis que enganchamos por 2 puntos. 1 y aquí al de 2 cambiamos a color marrón. Vamos a pasarlo desde aquí. Bien, es importante que ahora este hilo echéis hacia atrás para que no quede tirante. Hacemos un punto en color marrón. Y nos traemos el color negro también para terminar en marrón. Bien, vamos a dejar ahora el blanco ahí y vamos a traernos el color marrón por detrás. Vamos a hacer 6 puntos bajos en color negro. Al de 6 cambiamos a color marrón. Hacemos 2 puntos en color marrón. Y ahora enganchamos la otra pata. Ponemos así. No pasa nada si no tomáis ahora el color negro. Vamos a enganchar las patas aquí tranquilamente. Y ahora ya sí podemos llevarnos el color negro.
Vamos a terminar haciendo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos en color marrón. Bien, vamos a realizar ahora la vuelta número 4. En la vuelta 3 debemos de seguir llevando los mismos puntos, ya que no hemos aumentado ni nada. Vamos a hacer ahora la vuelta 4 y vamos a hacer un total de 6 puntos en color marrón. Vamos a hacer así. Bueno, voy a poner el marcador ahora ya sí. Bien, vamos a hacer 6 puntos, pero vamos a ir tomando la pata por fuera. Entonces, hacemos así. 1, vamos a tomarlos de aquí. 1, 2, 3 y 4, que son los puntos que nos faltan por realizar en la pata. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 1, 4 son 5 y ahora vamos a realizar aquí el de 6. Terminamos en color negro, lo enganchamos. Tomamos el color marrón por detrás y ahora vamos a realizar 7 puntos en color negro. Aquí al de 7 cambiamos a color marrón. Y ahora vamos a hacer un punto en color marrón aquí normalmente. Y vamos a enganchar también el primer punto de la pata en color marrón. 1, 2, 3 y aquí al de 4. Y ahora ya tomamos el color blanco. El color blanco lo dejamos aquí. Acordaros que este pues no lo estamos llevando, ya que solo lo trabajamos aquí en el pecho. Entonces tiro hacia afuera para que no haya ningún problema y estos hilos luego los retomo por aquí. Vamos a hacer 3 puntos sobre la pata en color blanco. 1, 2 y 3. Vamos a dejar aquí en la base tan solo 2 puntos sin realizar. Aquí 1 y 2. Y aquí vamos a hacer 4 puntos en color blanco. 1, 2, 3 y 4. Y aquí nos deben de quedar 2 blancos sin realizar. Lo que vamos a hacer, 1, 2, 3 y 4, vamos a hacer 3 en color blanco y terminamos en color marrón. 1, el cuarto punto, 2, aquí al de 3 ya, pasamos a color marrón, tiramos hacia atrás para que no quede tenso. Este hilo blanco lo apretamos un poquito y yo siempre le doy la primera puntada pillando el blanco para que quede ahí seguro. Ya lo dejo ahí para luego. Y vamos a hacer uno y aquí en el que tenemos también vamos a realizarlo en color marrón. Vamos a empezar ya el color negro, así que ya nos llevamos los dos colores. Tiramos hacia atrás. Y vamos a hacer 7 puntos en color negro. 1, 2, 3
4, 5, 6 y aquí hacemos el de 7. Cambiamos a color marrón. Bien, y hacemos el primer punto. Aquí tenemos solo el marrón. Bien, hemos hecho un punto en color marrón. Ahora vamos a hacer 4 en la patita en color marrón. 4. Y debemos de dejar, acordaros, 2 puntos sin realizar en el cuerpo. 2, 3 y 4. Y aquí dejamos 2 sin hacer. Este está aquí enganchado, dejamos 1 y 2. Y enganchamos aquí. Hacemos 1. Vamos a ir llevándonos en negro. 2. 3. 4. Y 5. Bien, hemos terminado la vuelta número 4. Debemos de tener 44 puntos, ya que le hemos ido añadiendo 2 en cada pata. Entonces, ahora vamos a hacer la vuelta número 5. Vamos a realizar 5 puntos en color marrón. 1, 2, 3, 4 y al de 5 cambiamos a color negro. Vamos a hacer así. Vamos a realizar 8 puntos en color negro. 1, 2, 3 y al de 8 tiramos un poquito del marrón y cambiamos a color marrón. Vamos a realizar ahora en color marrón 3 puntos. 1, 2 y al de 3 ya vamos a cambiar a color blanco. Vamos a tomar de aquí, lo pasamos aquí y tiramos hacia atrás. Y vamos a realizar ahora en color blanco, vamos a hacer 8 puntos. Voy a brillar el primer puntito con el marrón. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí al de 8 cambiamos a color marrón. Bien, como no lo estoy llevando por detrás, siempre acordaros de tirar. Vamos a realizar 3 puntos en color marrón. 1, voy a soltar ya el blanco. 2, y aquí en el de 3 engancho mi color negro. Me llevo mi color marrón por detrás. Bien, en color negro vamos a realizar 8 puntos. 1, 2 y aquí en el de 8 cambiamos a color marrón.
vamos a realizar 8 puntos en color marrón. 1, 2, 7, perdón, son 9 puntos, 8 y 9. Como vamos siempre enganchando las hebras, luego podéis cortar aquí sin miedo, ¿vale? Si os estorba para cualquier cosa o se os ha quedado ahí demasiado tirante. Bien, vamos a hacer la vuelta número 6. Vamos a realizar 4 puntos en color marrón. 1. Y aquí al de 4 cambiamos a negro. Y vamos a realizar 9 puntos en color negro. 2. Al de 9 cambiamos a color marrón. Vamos a realizar 4 puntos en color marrón. Aquí al de 4 cambiamos a color blanco. Bien, siempre el primer puntito lo aseguro del color que está, en este caso es el marrón. Y vamos a realizar en color blanco 6 puntos. 1, 2, 3, y aquí al de 6 volvemos a cambiar a color marrón. Y ahora, como os he comentado, siempre el primer punto me gusta pillarlo, en esta ocasión del color blanco. Vamos a realizar 4 puntos en color marrón. 1, 2, 3, aquí al de 4 cambiamos a color negro. Nos llevamos el hilo marrón por detrás y vamos a realizar 9 puntos en color negro. Aquí al de 9 cambiamos a color marrón. Me llevo el hilo negro por detrás. Y terminamos con 8 puntos en color marrón. Y aquí tenemos el de 8. Bien, hemos terminado la vuelta número 6. Vamos a hacer la vuelta número 7. Vamos a hacer 3 puntos en color marrón. 1, 2 y al de 3 cambiamos a negro. Vamos a realizar un total de 10 puntos en color negro. Y aquí al de 10 cambiamos a color marrón. Vamos a realizar en color marrón 5 puntos. Y aquí al de 5 cambiamos a color blanco. Tiramos del color marrón y vamos a realizar 4 puntos en color blanco. 1, 2, 3.
Y aquí el D4 cambiamos a color marrón. Y vamos a realizar 5 puntos en color marrón. 1, 2, me estoy llevando ya el color blanco porque voy a cortarlo. 3, 4, ya podemos cortar este color blanco. Aquí en el D5 cambiamos a color negro. Tiramos un poquito de marrón ahí. Y vamos a realizar 10 puntos en color negro. 1, 2, 3. Y aquí al D10 cambiamos a color marrón. Bien, vamos a terminar con 3, 4, 5, 6, 7 puntos en color marrón. Tenemos aquí. Ya tenemos terminada la vuelta número 7. Bueno, antes de seguir, vamos a colocarle en las patitas algún trocito de alambre que tengáis forrado, y si no, lo forráis vosotros, o algún limpiapipas. Simplemente para que aquí podáis vosotros manejarle las patitas y no se queden abiertas, ¿no? Hacemos una medida, más o menos, y yo la voy a colocar doble, ¿sí? Para que haga más fuerza. Bien, he cortado por aquí los hilos que teníamos para que ahora no nos moleste. Y vamos a pasarle por aquí por sus patas. Ahí. Y ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Tomamos la medida. Bien, vamos a seguir. Quería hacer esto antes porque ahora ya lo que vamos a hacer es tomar de aquí 14 puntos para hacer su cabeza, ¿no? Entonces coincide aquí con el cambio de color. Aquí y aquí. Tenemos un total de 14 puntos, no sé si he dicho 15, 14. Bien, y ahora lo que vamos a hacer en este lado del cuerpo, ya sabéis que estos 14 puntos son para la cabeza, lo que vamos a hacer en este lado es un punto y una disminución en el color que corresponda, ¿vale? Hacemos así, punto, disminución. Y ya cambiamos a color negro. Punto. Disminución. Punto. Disminución. Punto, disminución, punto, y nos pasamos al otro lado. Este era el último punto. Pues nos pasamos aquí y hacemos la disminución. Punto. Como veis, voy enganchando el marrón solo en los puntos, en las disminuciones
lo dejo suelto. Disminución aquí. Punto. Disminución. Punto. Y aquí viene la última disminución. En color negro quiero decir un punto. Disminución. Punto. Y disminución. Bien, y ahora lo que vamos a hacer son cerrar estos puntos. Vamos a cerrar aquí 6 juntos en color marrón y 7 en color negro. Nos deben de haber quedado aquí 20 puntos. Así que vamos a cortar. Nuestros hilos. Bien, el hilo marrón no debería de habérmelo traído hasta aquí. Vamos a dejarlo por aquí, ya que vamos a cerrar con él luego los puntos en color negro. Bien, ahora rellenaremos por aquí, no os preocupéis. Lo que vamos a hacer primero es cerrar los 6 puntos que tenemos en marrón. Vamos a ir haciéndolo tomando por aquí las cadenetas de fuera. 2. Giramos así, 3, 4, bien, esto vamos a tirar, 5 y 6. Aquí se crea como un circulito, como si hubiéramos cerrado. Aquí cerramos con un nudito. Y esto lo perdemos por aquí dentro. Bien, vamos a meter ahí todos los hilos que tengamos por aquí perdidos y vamos a ir cerrando ahora los 14 puntos que tenemos negros. Vamos a ir así tomando uno enfrente del otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 y aquí que casi no se ve el 14. Vamos a hacer un nudo para asegurar. Y ya pues lo dejamos por aquí dentro este hilo. Vamos a rellenar ahora. Bien, el limpiapipas lo tenía antes aplastado para que no me estorbara. Ahora ya lo he subido así. Y ahora vamos a rellenar bien. Bien, vamos a empezar a hacer la cabeza. Vamos a enganchar aquí en un punto al lado del marrón. Tomamos el hilo y vamos a hacer 14 puntos. 1, 2, 3, 4 y 14. Bien, vamos ahora
a hacer. Vamos a contar esta como la primera vuelta de la cabeza. Vamos a hacer la segunda vuelta, un punto y un aumento. Bien, aquí va a quedar una abertura que luego cerraremos con un puntito. Bien, vamos a hacer un punto y un aumento. A lo largo de toda la vuelta. Bien, como veis, ahí queda una abertura que luego hay que darle un puntito, ¿vale? Bien, hemos hecho una vuelta de un punto y una uno. Finalizada la vuelta número 2, debemos de tener 21 puntos. Vamos a hacer desde la vuelta 3 a la 8, 21 puntos. Un punto en cada punto. Bien, ahora vamos a colocarle los ojos de seguridad. Bien, aquí tenemos la primera vuelta que hemos hecho en color marrón. Luego tenemos los aumentos, un punto y un aumento. Una, dos, tres. Entre la cuarta y la quinta, como veis aquí, ya hemos llegado a la vuelta 8. Entonces sería la 7 y la 6. Ahí vamos a colocar los ojitos. Bien, tenéis que centrarlos. Rellenad bien por aquí, ¿vale? Que luego nos quede huequito el cuerpo. Y vamos a dejar 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis aquí? Entre medio. Como veis aquí, 1, 2, 3 y 4, quedan 4 puntos entre un ojo y otro. En la vuelta número 9 vamos a realizar un punto y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Punto, disminución. Bien, finalizada la vuelta, debemos de tener 14 puntos. Vamos a realizar una última vuelta de disminuciones y vamos a hacer otra vez un punto y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Punto y disminución. Cuando lleguemos al final, tenemos aquí dos puntos, pues los hacemos uno en cada punto. Así debemos de tener 10 puntos. Vamos a cortar. Vamos a rellenar y a cerrar con aguja. Una vez que hayamos rellenado, vamos a cerrar nuestros 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Bien, hacemos un nudo y perdemos. Bien, vamos a hacer ahora las orejas. Bien, para realizar las orejas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto, 1, 6 aumentos, debemos de tener 12 puntos. En la tercera vuelta vamos a realizar un punto y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Punto y aumento. Bien, finalizada la vuelta 3, debemos de tener 18 puntos. Vamos a hacer ahora, desde la vuelta 4 a la 10, 18 puntos. Un punto en cada punto. Para la nariz vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de realizar y vamos a llegar hasta la vuelta 8, que sería así. Hasta la vuelta 8 haríamos la nariz en blanco. Vamos a hacer la oreja hasta la vuelta 10, 18 puntos. Un punto en cada punto. Bien, vamos a hacer la vuelta número 11. Como ya os he comentado, para la nariz llegaremos solo hasta la vuelta 8, ¿vale? Quedará aquí así. Vamos a hacer ahora, en la vuelta número 11 de la oreja, vamos a hacer un punto y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Punto y disminución. Si queréis hacer las orejas más cortitas, pues solo tenéis que quitarle vueltas. En vez de hacer, por ejemplo, hasta la vuelta 10, podéis hacer hasta la 8 también. Finalizada la vuelta 11, debemos de tener 12 puntos. Vamos a hacer en la vuelta 12, 12 puntos. Un punto en cada punto. Vamos a hacer la vuelta 13, donde volveremos a realizar un punto y una disminución. Finalizada la vuelta 13, debemos de tener 8 puntos y vamos a cortar dejando hilo para coser a la cabeza. Bueno, pues ya tenemos lo que son las orejas y también, como ya os he comentado, debemos de tener la nariz. Para su colita hacemos un anillo mágico de 6 puntos y en la segunda vuelta volvemos a hacer 6 puntos en color blanco. 2, 3, 4, 5 y aquí en el de 6. Antes de cambiar a otro color, vamos a girar el tejido así por el derecho y ahora sí ya pasamos nuestro ganchillo y cambiamos a color marrón. Cortamos el blanco
Vamos a hacer la vuelta 3, 4 y 5 en color marrón, 6 puntos. Y vamos a hacer una última vuelta en color negro. Antes de hacer la última puntada en color marrón, pues ya pasamos al color negro. Y haremos 6 puntos. Uno. Dos. Tres y seis, y cortamos. Para coser, dejamos ahí la hebrita un poco larga. Vamos a ir cosiendo nuestro perrito, y lo primero que vamos a hacer es pasar nuestro hilo hacia adentro. Ya sabéis que el morro es lo mismo que la oreja hasta la vuelta número 8. Bien, y entonces vamos a tomar 6 puntos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues lo que vamos a hacer es juntarlos, así. Entonces pasamos por aquí, 3 puntos, y aquí tenemos los otros 3 puntos, 3 y 3. Volvemos a pasar y hacemos un nudo. Nos queda esta abertura aquí, y esto es lo que vamos a colocar hacia abajo. Vamos a rellenar un poco. Bueno, primero tenemos que colocar la nariz. Si no tenéis, pues simplemente le hacéis unas pasadas con hilo negro. Vamos a hacer así. Tenemos aquí el anillo. Aquí tenemos la segunda vuelta. Pues una hacia arriba. Sería la tercera vuelta. Bien, vamos a comprobar que está pareja aquí. Hacemos así, y entonces sí, ponemos el tope. Y ahora ya podemos rellenar. Aquí dejamos 4 puntos entre un ojo y otro, pues vamos a tomar también de aquí, de la nariz, 4 puntos. Vamos a colocarla. Justo ahí haremos 4 puntos. Y ya nos vamos aquí abajo y enganchamos justo donde está más o menos la mitad de la abertura que hicimos aquí. Veis que aquí está, pues esto más o menos lo centramos aquí a su cuerpo. Y bueno, si queréis hacerlo perfecto, pues vais contando más o menos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Para que os salga más o menos parejito. Y vamos a ir tomando de la nariz.
y de la cabeza vamos a ir así. Hemos hecho tres en recto y uno inclinado aquí y ya pasamos otra vez en recto, que tenemos aquí por donde os he comentado los cuatro puntos. Pues entonces hacemos así y aquí tenemos nuestro primer enganche aquí. Uno. Dos. Tres. Y aquí hacemos el último, el de cuatro. Bien, vamos a coser las orejas y las vamos a colocar. Aquí tenemos el cierre, tenemos aquí la siguiente vuelta, pues en la siguiente ahí vamos a posicionar las orejas. Bien, vamos a poner así. Debemos de colocarlas justo al ras del ojito. Vamos a colocarlas primero y ahora ya vamos viendo. Vemos así. Tenemos aquí una, dos y aquí es donde vamos a colocarlas. Vamos a cerrar aquí, que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí vamos a cerrar este punto y vamos a tomar por donde hemos señalado 1. Ya hemos cerrado aquí uno, nos quedan tres cierres, ya que había ocho. Entonces hacemos así y aquí tenemos también tres. Uno, nos vamos al siguiente pinchando también en el primero. Vamos a cerrar el siguiente, los dos lados. Y aquí volvemos a pinchar en el mismo y ya salimos por el tercero. Y aquí ya cerramos el último punto. Volvemos a pinchar otra vez por el mismo y sacamos aquí atrás. Podemos irnos por aquí para luego anudar a la otra orejita. Vale, vamos a coser la otra exactamente igual, luego sacamos por aquí y hacemos un nudo. Y bueno, ya solo nos queda coser aquí nuestra colita, justo pegando aquí a lo negro y donde hicimos el cierre con el circulito. Pues ahí simplemente vamos haciendo pasadas. Bien, y aquí pues ya simplemente hacemos un nudo y perdemos.
Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en mi próximo vídeo tutorial. Acordaros que el patrón lo vais a encontrar escrito en el blog y debajo del vídeo siempre os dejo el enlace. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, ya que es totalmente gratuito y así os llegarán los vídeos que hagamos nuevos.